Hola, mi nombre es Patricio Alfaro, yo soy uno de los fundadores de La Vitrola y además me desempeño como coordinador general, productor en ocasiones, contesto los correos, hago los videos, edito de repente, hago el café, tiro chistes fome y los cuido a todos y que tratar que esto sea siga adelante. Ay, creo que era almuerzo. Bueno, yo he tratado de desde el principio que la vitrola surja y a través de mucho trabajo y tratar de aunar los equipos y que todo transcurra un poco sin sobresalto. Dentro de todo siempre he sido aunque estaba un poco de repente un poco detrás de las escenas, siempre he tratado de que esto siga funcionando igual como ha funcionado desde un principio. El cuchillo. Lord Patricio. Y extravió. Y el flamó. Y chupó el cuchillo. Pablo, ayer estábamos comiendo los panes y me comí un pedazo. Estaba comiendo un sanguchillo. Chupate el cuchillo. No, ahí no va, ahí no va. Ya chicos, cuando quieran. Bueno, emocionalmente La Vitrola surgió como... Bueno, realmente con Pablo, con los fundadores, siempre nos ha interesado de sobremanera la música. La música chilena, extranjera, siempre nos ha gustado mucho. Y en uno de esos experimentos audiovisuales que realizamos cuando entramos a la universidad, tuve la oportunidad de grabar a un músico en una feria. De ahí algo empezó a vislumbrarse poco a poco de cómo iba a ser La Vitrola. Sueños muy largos. Que se confunden. Pero más que nada, más que probar que puede funcionar sin fines de lucro, ha sido una experiencia muy gratificante, yo creo que para todos. Ya se ha construido en un portafolio muy importante para nosotros y para los mismos músicos, que muchas veces no tendrían forma de exponer su música. Bueno, los primeros pasos fueron barsamente y patudamente, pidiendo contactos a músicos un poco más conocidos, y el resto era músicos que ya conocíamos, músicos de la universidad que tocaban en ese ambiente, y de a poco se fue corriendo la voz sobre esta iniciativa. Fuimos dando pequeños pasos hasta recorrer todo el camino que hemos logrado realmente a través de puro esfuerzo y pulso. Destaca por una razón muy importante en la inspiración. Todo le parece Patrick. El amor de Patrick. La cámara del amor. Patrick. La cámara. En la historia de La Vitrola han pasado varias personas que se han ido sumando al proyecto y que han ido aportando desde su experticia diferentes labores. Y al final también han creído en el proyecto, como lo creímos en el principio cuando lo fundamos. Bueno, dentro está Pablo, que está detrás de las cámaras filmando este mismo documental, que ha estado desde el principio, algunas veces más presente, otras veces no tanto por razones circunstanciales, pero siempre ha estado como una fuerza que aconseja y apoya. ¿Cachai que digo lo que voy a contestar y ya no es sorpresa? A ver, recién me aparece, hey, I'm using WhatsApp. ¿Que yo? Como recién te agregaste a la vida, po, weón. ¿Posta? Eso no lo tenía ya activado, pegando, po, weón. Es que no, cachai, así como que lo bajé así como, weón. Buena. Pablo en un principio fue el sonidista de La Vitrola, cuando empezamos a obtener nuevos equipos, y ahí con él fuimos armando realmente el ritmo de trabajo, la lógica, los aplausos. Con él fue surgiendo todo esto, hasta que empezó a tomar este rol más de realizador detrás de las escenas, y se empezó a afianzar en eso.
Land Rover. Hammer. Oye, a mí no me dejan faltar. Llama a tu mamá. Dide. ¿Ah? No, tiene que ir a comer. Pero hacíamos cosas chulas. ¿Cómo qué? En el día comimos una bolsa de castaña y después un yogur. ¡Pobre! Pablo, deja de grabarme. Bueno, Nicole siempre ha estado como fotógrafo y como apoyo emocional de todo el equipo, la que dice las cosas siempre como deben ser dichas y que realmente siempre ha estado ahí retándonos, apoyándonos, a mí, a Pablo, a Pía, y siempre el Nicole siempre ha sido la jugadora comodín de esto. El que parcha en todas las posiciones y siempre ha funcionado y con eso nos ha permitido seguir funcionando. Ya se empiezan a mover. No te metas con mi devoción. No te fijes en mi pantalón. No te metas en mi construcción. No te rías de mi rey. Occidental, imitando mal, vuelo de pájaros, sentimental, sin una razón. Sobre los yo quiero saber, ¿qué opinas tú de esto? Bueno, Pía, nuestra productora, que es una de las caras bien visibles de la vitrola, que ha hecho mucho por dotarnos de un ritmo de trabajo bien, bien importante, que nos ha permitido tomarnos estas cosas más en serio. Antes era solamente yo viendo los correos, respondiendo y tratando de organizar que esto fuera creciendo, pero era bien imposible. Y Pía llegó para organizarnos con su alegría, su simpatía y su chispa. Nos ha acompañado desde ya hace casi más de 2 años, nos ha acompañado en este trayecto. Eso me tranquiliza, no te imaginas cuánto bien me hacen tus caricias. En este viaje campo, adentro una estampida de luciérnagas nos atrapa y ya me siento mejor. Mucho mejor, se hizo tarde, es hora de que vuelva. La primera subida de videos. Ya. Y tenemos hasta el momento más de 300 videos de artistas nacionales y también un par de argentinos y españoles. Crear una iniciativa sin fines de lucro, por así decirlo, y para ver si funcionaba durante el tiempo. Así que los felicito y les agradezco que hayan venido a este centro cultural y los dejo invitados. Incluso nosotros podemos ser contraparte en cualquier cosa que ustedes planifiquen acá en la región. Estamos a vuestra disposición. Creo que la vitrola tiene más relevancia de la que nosotros pensamos realmente. A Pablo, el hombre que está detrás de la cámara, lo han reconocido en lugares como Temuco, Ovalle, ciudades que no pensábamos que íbamos a llegar. Incluso conocen de este proyecto en lugares tan lejanos, no sé, en Suecia. Lo conocen varios chilenos que viven allá. Después de todo, él es el natural. Pero yo creo que al público significa algo bien bonito porque le damos una vitrina a hartos músicos que de otra forma no tendrían vitrina. Bueno, Emanuel es nuestra nueva contratación. Es un sonidista de las alturas que nos hace mucho reír con sus dichos y que también ha aportado mucho profesionalismo al sonido y que ha permitido que la mezcla de sonido pase ya a otro nivel muy profesional. Que nos ha aportado con conocimientos técnicos bien valorables y que
realmente también apoya a que la dinámica del grupo sea continúe igual que siempre, que tira chistes, que le gusta jugar, pero cuando hay que trabajar se pone serio. De sus hermanos hablan y hablan, ni siquiera se ven las caras. No hay sol, ampolletas de bajo consumo, y al final me olvidan, al final. Pelayo, que nos ha permitido también apoyar esta labor editando, produciendo, haciendo lo que sea necesario para permitir esta labor. También es un, siendo ya compañero de nosotros, nos ha aportado con otras visiones que tal vez que nos pueden apoyar, y que siempre es una persona que Pelayo es una persona que siempre destaca por su proactividad, que siempre se le van ocurriendo nuevas cosas, nuevas tareas en las que se ofrece, y así sucesivamente. Chucha, suerte. Era Pelayo, weón. Me cagáis todas las tomas, weón. Ahora el pato. La última persona que me gustaría mencionar es a Macarena, que también ahora está un poco desligada por ciertas razones académicas, pero también siempre que aporta con su especial personalidad a que esto siga funcionando igual, con sus labores de producción, labores de contestar los correos, que siempre es súper necesario. Realmente ha sido un apoyo bien importante en todo esto. La Vitrola en 5 años espero que siga teniendo 1000 videos, 2000 videos, 3000 videos, y que sea un gran abanico de opciones, que sea una gran discoteca virtual de músicos, de música chilena, música latina, música iberoamericana, y así sucesivamente. Bueno, un saludo especial a mi papá, que siempre dice que no lo menciono en la entrevista, que realmente él ha sido el motor de todo esto, de toda esta iniciativa, y que él nos ha permitido seguir trabajando tranquilamente, y lo quiero mucho. Y que el público siga compartiendo los videos como lo ha hecho hasta el momento. Que siga disfrutándolo con su amigo, que los comparta, que los difunda por Facebook, por Twitter, por Pancarta, que haga una exhibición, como sea que quieran que los disfruten. Pero véanlos, porque realmente es una pena que algunos videos no se vean cuando le ponemos tanto cariño. Y que hay propuestas musicales muy muy buenas, chilenas y extranjeras también. Porque la música es una sola, hermano, y hay que vivirla. Y que viva Chávez.